Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo andamos en esta suspensión de labores, en esta cuarentena obligatoria por esta emergencia sanitaria que estamos sufriendo hoy en México y en el mundo? Espero que, pues, dentro de todo estén muy bien. Ya les traigo aquí un nuevo videíto, un nuevo tutorial en el canal del profe Pablo Blancas. Yo soy el profesor Pablo Blancas. Y pues antes de iniciar con este super video, no, antes de empezar con este video, quiero agradecerles a todos ustedes por sus comentarios, sus suscripciones. Ya estamos muy cerquita de los 1000 suscriptores, ya somos 900, casi 930 suscriptores. Ahorita les confirmo bien la fecha, la cifra. Ya somos casi 1000 suscriptores y pues la verdad es que me siento muy, muy contento. Ya somos 941 suscriptores con numeración confirmada. Y pues la verdad es que quiero agradecerles a todos por su apoyo. Y pues ojalá que el contenido que estamos subiendo, bueno, que estoy subiendo aquí en el canal, pues sea de su agrado. Ya saben que pueden dejarme sus comentarios, sus sugerencias, sus aclaraciones y sus reclamaciones. Y con mucho gusto las atenderé una por una. Y pues nada, tengo por ahí algunos comentarios. Hay uno que quiero resaltar que la verdad sí me dejó un muy buen sabor de boca y que me está diciendo que entonces lo que estoy haciendo pues sí está dejando aunque sea un granito de arena ahí para todos ustedes. Ya saben que estos tutoriales tienen el único propósito pues de que ustedes puedan ver los temas que ven en su salón de clases pues desde otra perspectiva y quizás se les facilite más la comprensión de los mismos y pues sea mucho más sencillo. El comentario que me dejó, que me agradó mucho y sí lo quiero tocar o tomar en cuenta, es el de uno de los suscriptores que se llama Matías Espinosa. Un saludo para Matías, que me dejó un comentario que dice que su profesora le recomendó uno de los videos del canal y que bueno, si su profesora se lo recomendó, significa que algo bueno he de estar haciendo y pues la verdad no sé si estoy haciendo bien o estoy haciendo mal, pero pues lo único, el objetivo que tengo con este canal pues es que todos ustedes tengan esto de los temas de ciencia pues un poquito más claros y pues también la parte del entretenimiento y la parte de la variedad en otras secciones que tenemos por ahí, sobre todo la de Hablemos de, que se transmite todos los jueves en vivo a las 8 de la noche. Y pues después de estos agradecimientos y de estar bien emocionado de los 941 suscriptores, ay, muchas gracias. Me emocioné. Vámonos con el video de hoy. Hoy les traigo un tema bien súper, súper, súper cortito, pero muy esencial. Y es un tema en el que de repente hay ciertas confusiones en cuestión de los conceptos. Y sobre todo porque algunas características de estos conceptos caen en otras características de otros conceptos y entonces ahí viene la revoltura, pero vamos a tratar de hacerlo lo más claro posible aquí en el canal del profe Pablo Blancas. Y el tema que vamos a tratar hoy se llama propiedades físicas de la materia. Es uno de los temas básicos y con los que se empieza cualquier curso de química o de física, pues conocer de qué propiedades posee la materia, ¿no? Y pues para empezar con el tema vamos a hacer primeramente la definición de lo que es materia. Y pues bueno, la definición de materia, así la más sencilla de todas y que está en la mayoría de los libros y sin mayor preámbulos y complejos, sin complicaciones, es: materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Todo aquello que nos rodea, pues es materia, nosotros somos materia. Como aquí en los ejemplos que puse, pues tenemos que el metal es materia, los imanes son materia, el fuego. Lo que consumimos, los juguetes, todo, 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 todo lo que nos rodea va a ser o va a estar con, perdón, va a estar compuesto de materia. Entonces ahí está la definición, ya también la tienen ahí y es la más sencilla que van a encontrar. Todo lo que ocupa un lugar en el espacio y esta materia tiene ciertas características y es lo que vamos a tratar hoy aquí en este video. ¿Qué características tiene la materia? Vamos a empezar esto. Vamos a ver que la materia va a tener dos grandes clasificaciones para poder ver sus características. La primera se van a clasificar en intrínsecas o específicas
y extrínsecas o generales. Ahorita vamos a ver cada una de ellas, los ejemplos, y para que les quede más claro cómo es esta clasificación. Por otro lado, las vamos a clasificar en intensivas y en extensivas. Y también con mucho gusto ahorita les voy a explicar en qué consiste cada una. Pero estas son las dos grandes clasificaciones que tienen las propiedades de la materia. ¿Qué es una propiedad? Pues es algo que le da una característica a un objeto, a una cosa, en este caso a la materia. Es decir, que yo al enumerarlas estoy describiendo cómo es que está hecha la materia y qué características le aplican, ¿vale? Entonces, ahí están las dos grandes clasificaciones. Y ahora vamos a ver cada una de ellas separado. Vamos a empezar con las extrínsecas, que son las generales, y como su definición lo dice, son las propiedades que posee toda la materia, y lo puse con mayúsculas porque ningún tipo de materia, nada de lo que nos rodea se salva de estas características. Es decir, que hasta la partícula más microscópica, así como el planeta más grande, el universo más grande, va a poseer todas estas características y son aplicables a toda esa materia. Entonces vamos a ver cuáles son. Tenemos la masa, el peso, el volumen, la impenetrabilidad, la divisibilidad, la inercia y la porosidad. Rápidamente en conceptos, recuerden que la masa es la cantidad de materia que tiene. Toda la materia pues, tiene una cantidad de materia, ¿no? Puede ser muy pequeña como en el caso del átomo o puede ser muy grande como en el caso de un planeta. El peso, que recuerden que no es lo mismo que la masa es cuánto de materia yo tengo, mientras que el peso es la fuerza con la que la Tierra o el planeta donde estoy parado, pues atrae esa masa. Y recuerden que aquí en la Tierra el peso se saca multiplicando su peso, su masa, valga, es que aquí ya saben que comúnmente decimos me voy a pesar y me subo a la báscula, ¿no? Pero pues realmente lo que estamos haciendo al subirnos a la báscula es ver cuánta masa tenemos. Si quisiéramos saber cuánto peso tenemos, tendríamos que multiplicar eso que tenemos en la báscula, que son los kilogramos, multiplicarlos por la fuerza de gravedad, que es la aceleración, y que es de 9.81 metros sobre segundo cuadrado, y así podríamos obtener el peso. Es decir, aquí su querido profesor, que pesa 83 kilos, o bueno, que tiene una masa de 83 kilos, que es lo que me da la báscula, yo lo tendría que multiplicar por 9.81 metros sobre segundo cuadrado y así obtener mi peso, en el estricto sentido de la palabra y del concepto de física, mi peso aquí en la Tierra. Ya dependerá de dónde estemos parados, por ejemplo en la Luna no es 9.81, es otro tipo de aceleración y obviamente el peso disminuye. Así que si por ahí les hacen la pregunta que si vas a la Luna, ¿qué es lo que cambia? Tu masa y tu peso, pues lo que cambia es tu peso. Si no, imagínate todos los gorditos como yo, quisiéramos ir a la Luna a ver si bajamos un poco de masa, ¿no? Sí vamos a pesar menos, pero vamos a seguir igual de gordos. Ok, el volumen, que es el espacio que ocupa la materia, la impenetrabilidad, que es la propiedad que nos dice que dos objetos no pueden estar en el mismo lugar al mismo tiempo, ni siquiera los aguacates fantasma, para aquellos que digan, es que los fantasmas, no, nada, la partícula más diminuta no puede estar en el mismo espacio que otra. Por ahí hay una teoría, déjenme checarla bien, que habla de que hay un fenómeno físico que va en contra de la impenetrabilidad. Me parece que es un estado de la materia. Ya ven que los primeros eran 3, luego dijeron que eran 4 y ahora tenemos que son 7 estados de agregación. Después haré un videito de los 7 estados. A ver. ¡Ah, ya lo hice! ya hice los estados de agregación. Y ahí, si ustedes lo ven, van a ver que hay un estado de agregación que rompe con esta propiedad de la materia de la impenetrabilidad al juntar prácticamente dos objetos diferentes o dos masas o dos materias diferentes en un mismo sitio. Y ahí se convierte en un nuevo estado de agregación. La divisibilidad, que es la capacidad de fraccionarse de la materia. La inercia, que no es otra cosa más que el movimiento y el sometimiento a esas fuerzas gravitacionales y a esas leyes de Newton que toda la materia posee. Y la porosidad, que es el espacio intermolecular que hay entre la masa que hay de esa materia, de ese objeto. ¿Sale? Estas no son las únicas, hay muchísimas más, pero son como las más importantes que tú debes de saber. Y bueno, toda la materia, todo lo que te rodea, posee estas características que son, que no pueden quitarse, ¿sale? Que son, ahora sí que ya de entrada, toda la materia tiene masa, tiene peso, tiene volumen, impenetrabilidad, divisibilidad, inercia, porosidad, entre otras, ¿sale?
Entonces ahí están lo que son las extrínsecas, que son las generales. La siguiente van a ser las propiedades intrínsecas o específicas. Son las propiedades particulares que caracterizan a cada una de las sustancias permitiendo diferenciarse de otras. Es decir, es una propiedad que yo al mencionarla voy a saber de qué estoy hablando o de quién estoy hablando. Es como si dijéramos que las características de una persona son las propiedades intrínsecas de la persona, ¿no? Tiene cabello güero, tiene ojos verdes. Y su ADN, el ADN, la genética, sería una propiedad intrínseca porque esa me hace ser yo y no va a haber nadie igual que yo. Entonces, espero haya quedado claro este concepto. Intrínsecas son propiedades muy específicas que me van a permitir diferenciar las sustancias unas de otras o a la materia una de otra. Vamos a ver ejemplos para que quede claro. Tenemos a la densidad, el punto de ebullición, el punto de fusión, la electronegatividad, la solubilidad, la dureza y hay muchísimas más como el peso específico, el peso molecular, etc., etc. Pero son como las más características o las que pueden definir de mejor manera qué son las propiedades intrínsecas. Recuerden que la densidad pues es la cantidad de materia que hay en cierto volumen, de ahí que la fórmula sea densidad igual a masa sobre volumen, que ya por ahí en algún video lo mencioné, y pues bueno, es una propiedad intrínseca porque ninguna sustancia tiene la misma densidad que otra. Eso es algo muy característico. Si yo les digo una densidad de 1 gramo sobre centímetro cúbico, obviamente estoy hablando de agua. Y no hay de otra. Si yo les digo una densidad de 1.27 gramos por centímetro cúbico, estoy hablando de aluminio y no hay de otra. Entonces por eso son intrínsecas, porque son muy específicas de cada sustancia. El punto de ebullición igual, si yo digo tiene un punto de ebullición de 100 grados Celsius, estoy hablando del agua, mientras que si digo de 20, 25 grados centígrados, estoy hablando de algún tipo de alcohol. Si yo digo que a 3000 grados centígrados, pues ya estoy hablando de un metal muy pesado. Entonces, son características muy particulares. El punto de fusión igual, si yo digo 0 grados, entonces estoy hablando de el agua que se congela a esos grados. Si yo digo menos 14 grados centígrados, estoy hablando, por ejemplo, del alcohol, ¿no? Que se congela o se solidifica a esas temperaturas. La electronegatividad, de igual manera, si vamos a la tabla periódica, recuerden que la electronegatividad es esa fuerza magnética de atracción que tienen los elementos, pues, para poder atraer otras moléculas, otros elementos, otros átomos, y pues ninguna. Sí hay elementos que repiten su valor de electronegatividad, sin embargo, pues es algo que los distingue, ¿no? Sobre todo porque es muy específico. Y pues obviamente el tamaño del átomo va a diferenciar esa electronegatividad. Y ningún elemento va a presentar el mismo tamaño de átomo. Bien, la solubilidad también igual es una característica muy, muy, muy sencilla. Es que tanto se puede solubilizar una sustancia en agua o en algún disolvente. Y la dureza también. Por ejemplo, si yo hablo de que es capaz de cortar un vidrio y de romper el acero, pues estoy hablando de un diamante, ¿no? Que puse aquí en el ejemplo, aquí está el dibujito. Y son características muy, muy particulares. Que me permiten describir a cierta materia, a ciertos objetos, y pues allí está. Esas son las propiedades intrínsecas. Vámonos. Esas son la primera clasificación: extrínsecas, que son las generales, e intrínsecas, que son las particulares. Vamos entonces a, por ejemplo, aquí, si yo quisiera describir el estado de agregación, es decir, si es sólido, líquido o gas. Pues entonces entraría en las dos, pero desde diferente punto de vista. Por ejemplo, en toda la materia posee un estado de agregación, entonces se clasificaría el estado de agregación como una extrínseca. Sin embargo, si yo digo el estado de agregación del mercurio a temperatura ambiente es líquida, entonces automáticamente ese estado de agregación se convierte en una propiedad intrínseca. Entonces ahí es mucho de criterio y ver desde qué perspectiva estamos viendo a la característica para poder localizarla como intrínseca o como extrínseca. ¿Sale? Entonces ahí váyanle checando. Si tienen duda, pues pueden repetir el video para que les quede muchísimo más claro esto que estoy diciendo. Vamos a continuar con la siguiente clasificación. Vámonos con las propiedades extensivas. Son las propiedades que dependen de la cantidad de sustancia. Y de repente aquí les voy a dar un tip. La palabra extensiva viene de extensión, es decir,
qué tanto de materia yo tengo, y entonces dependiendo de esa cantidad de materia, yo voy a poder definir ciertas características. ¿Cuáles son esas características extensivas? Pues son la masa, el peso, el volumen y la longitud. Y si ustedes se dan cuenta, esas características extensivas entran dentro de las características extrínsecas, porque son tanto son extensivas como son generales, ¿sale? Pero aquí les vamos a llamar extensivas porque sus valores van a depender de qué tanta materia tengo. Entonces aquí les puse dos ejemplos. Tengo una alberca llena con agua y un vasito lleno con agua. Y por ejemplo, la masa va a depender de qué tanta agua tengo. Si yo tengo una alberca que es de unos 5000 mililitros, 5000, perdón, 5000 mililitros, imagínense, ¿no? ¿Cuándo acabamos? 5000 litros o 50000 litros o lo que ustedes quieran, pues la masa va a ser precisamente de 50000 o de 5000 kilogramos y no va a ser igual a un vasito al que le caben 275 mililitros, ya hablando de un vaso grandecito, y pues solo va a pesar 325 o 75 gramos. Entonces la masa es una propiedad extensiva porque no es igual, su valor depende de de cuánto tengo yo de materia. Entonces la masa, el peso y el volumen de esta agua que está en la alberca, pues no es igual a la masa, el peso y el volumen que tengo yo en este vasito. Y entonces por eso se llama extensiva, de extensión. Lo mismo acá en la pared, toda la pared va a tener una longitud diferente, una masa diferente, un peso diferente, un volumen diferente, que solamente un pedacito de ella, que en este caso sería un ladrillo, y pues obviamente la pared va a tener más masa, más peso, más volumen y más longitud que un ladrillo, que va a tener menos peso, menos masa, menos volumen, menos longitud. Y entonces esos valores o esas características están dependiendo de la cantidad de sustancia, y esas son las propiedades extensivas. Por último, pero no menos importante, están las intensivas, que son las propiedades que no dependen de la cantidad de sustancia. Es decir, no importa cuánto tenga yo de sustancia, la característica va a ser exactamente la misma. Y aquí vamos a encontrar a la temperatura, a la densidad, el color, el peso específico, la solubilidad, etcétera, etcétera. Todas aquellas características que, sin importar la cantidad de sustancia, los valores o los parámetros van a ser los mismos. Por ejemplo, retomo mi alberca y mi vasito con agua. Si esta alberca, toda esta cantidad de agua hierve o entra en ebullición, o su punto de ebullición es de 100 grados centígrados, entonces este vasito que está aquí abajo también va a hervir o a entrar en ebullición a 100 grados centígrados. Y no importó que fueran 5000 litros o 375 mililitros. La propiedad de temperatura es exactamente la misma. O igual, si esta alberca que está ahí en el sol, en Acapulco, bien rica, bien chabrocha, que ya no la vamos a poder disfrutar bien en estas vacaciones, ¿verdad? Así que envidia total. Si yo tomara la temperatura de la alberca, me diría, o se me ocurre, no sé, 27 grados centígrados. Si yo tomo con este vasito una muestra de esa agua y luego mido la temperatura, va a tener exactamente el mismo valor de temperatura. Entonces no importa cuánto yo tome, va a ser el mismo valor de la característica, va a tener la misma característica. El color, si se dan cuenta, el agua tanto en la alberca como en el vaso, pues van a ser transparentes, si es agua limpia obviamente. Y no importa cuánto yo agarre, puede ser un garrafón, puede ser una cubeta, puede ser un gotero, no va a cambiar la característica del color. La densidad, de misma manera, la densidad que tiene el agua de la alberca va a ser exactamente igual que la densidad que tiene el vaso, que sería de 1 gramo por centímetro cúbico. El peso específico, igual, si yo, vamos a suponer que el ladrillo tuviese un peso específico, que me dijera, ¿sabes qué? El material con el que está hecho el ladrillo tiene un peso específico de 7, entonces un ladrillito, el material con el que está hecho, pues también tendría un peso específico de 7. La solubilidad, igual, una cucharada de azúcar se solubiliza, ay, ando con la lengua trabada, se solubiliza igual que un kilo de azúcar. Entonces, estas características, que no me importa cuánto tengo yo de la materia,
pues se llaman propiedades intensivas. Otro ejemplo que yo les ponía y que con ese les va a quedar muy claro es un mango o una fruta, la que a ustedes más les guste. A mí se me ocurrió un mango porque con estos calores se antoja. Un mango va a saber a mango, ya sea que me lo coma todo o solamente le dé una mordida. Entonces no va a haber un pedacito de mango que no me sepa mango. A eso se le llama propiedad intensiva, ¿sale? Entonces espero les haya quedado claro. Y entonces ya tengo las cuatro formas de clasificar a la materia y los dos grandes grupos. Uno va a ser a partir de si son generales o aplican para toda la materia o solamente aplican para ciertos materiales. Y la otra clasificación es de acuerdo con la cantidad de materia que yo tengo y pueden ser extensivas o intensivas. Y recuerden que extensivo viene de extensión. ¿Qué tanta extensión, qué tanta cantidad de materia yo tengo? Y pues bueno, ¿dónde viene la confusión con estos conceptos? Pues es la siguiente. Muchos preguntan, la densidad, por ejemplo, ¿es una propiedad intensiva, extrínseca, intensiva o extensiva? Bien, aquí lo traté de hacer de una manera que se pudiese entender. Tengo las propiedades extrínsecas, intensivas e intrínsecas. Las extensivas las dejé a un ladito porque no encontré, en el estricto sentido del concepto, una propiedad extensiva que se convirtiera en alguna de las otras. Entonces puse las más emblemáticas, las que ejemplifican mejor esta fusión de cómo una propiedad puede entrar en dos categorías. Entonces, por ejemplo, la temperatura, el estado de agregación y la densidad es una propiedad extrínseca desde el punto de vista que son propiedades generales. Es decir, toda la materia tiene una temperatura, tiene un estado de materia y tiene densidad. Pero también es intensiva, porque la temperatura, el estado de la materia y la densidad pueden definirme de manera muy particular con sus valores si se trata de un material o se trata de otro. Otro ejemplo es otros materiales que están entre las intensivas y las intrínsecas. Por ejemplo, el peso específico, el punto de ebullición y el punto de fusión. Los tres son propiedades intensivas, porque no importa cuánta materia tenga yo, va a ser el mismo valor. Pero además son propiedades intrínsecas, porque los puntos de ebullición, de fusión y el peso específico no son iguales para todos los materiales. Entonces aquí ya quedó claro, hay propiedades intensivas que pueden ser extrínsecas o intrínsecas, hay propiedades intrínsecas que pueden ser intensivas y hay propiedades extrínsecas que pueden ser intensivas. Nada más es cuestión de que tú valores desde qué punto de vista estamos tomando a la propiedad. Entonces lo concluyo nuevamente, un ejemplo es la temperatura, es extrínseca porque aplica a toda la materia, pero también es intensiva porque ciertas temperaturas me van a definir ciertos materiales. El punto de ebullición es intensivo porque me define a partir del valor un tipo de material. Ejemplo, el agua hierve a 100 grados centígrados a nivel del mar. Entonces se convierte en intensiva. Pero también se vuelve intrínseca porque no importa cuánta agua tenga yo. Va a hervir a 100 grados centígrados y entonces ahí están esas combinaciones. Es cuestión de que tú te preguntes o que tú te cuestiones y que tú analices la propiedad. Y siempre preguntarte, ¿aplica a toda la materia? Sí, entonces es extrínseca. No, entonces seguramente es intrínseca. Pero si esa propiedad también dices, esta propiedad me define un material en específico como tal, entonces puede ser intensiva o intrínseca. Y si no me importa cuánto del material tengo, definitivamente es intensiva. Ya si dices, sí importa cuánto material tengo, pues entonces se vuelve extensiva. De hecho, aquí haciendo este análisis hay un enlace entre las intrínsecas y las extensivas, porque recuerden que la extensiva es la masa, el peso, el volumen y la longitud. Estas propiedades son dependientes de la extensión, de cuánto tengo de materia, pero también son extrínsecas porque aplican para toda la materia. Es decir, toda la materia tiene masa, volumen, peso y longitud, sin importar el estado de agregación en el que se encuentre. Entonces aquí nada más hacer esa relación entre las extensivas y las intrínsecas. Y la única relación que existe entre estas dos son esas, la masa, el peso, el volumen y la longitud. Ya que son generales, pero también son extensivas. Por eso no las metí en este cuadro, para que pudiéramos hacer esa diferenciación. Y pues, vale, nada, ya terminamos aquí el
videíto. Realmente es un videíto muy, muy cortito. Les quiero, no me queda más que agradecerles, decirles hasta el próximo video. Y pues ojalá les sea de utilidad en este receso forzoso voluntario que tenemos. Y pues haya aclarado un poquito las dudas en cuestión de propiedades extensivas, intensivas, extrínsecas y extrínsecas. Y pues si tienes alguna duda, déjame tus comentarios, déjame tus dudas y con mucho gusto las aclararé personalmente. No olviden activar la campanita de notificaciones y nos estamos viendo los días jueves en vivo en Hablemos de. Yo soy el profe Pablo Blancas, quiero agradecerles mucho y hasta el próximo video. Bye, bye.